a volcar. No, te apurabas y ya me iba a ir, pero era que viniera. ¿Por qué me dijo así? Era por cosas que pasan usted que me da tanta cólera. ¿Qué le pasa, Olga? Que luego contar. Yo sé que hermano usted no lo aprecia mucho, como lo trata y todo. ¿Sabe con quién la fue a encontrar? ¿Con quién, dígame? Ese viejo sinvergüenza usted. ¿Con quién? Dígame. ¿Con ese viejo? ¿Con Carmelo? Mira, ¿qué más hizo para caerlo más mal? Con él, pero ¿con él? ¿Qué pasaba? ¿Qué estaban haciendo? Estaban ahí hablando. ¿Saben qué es lo que más me da cólera? Que tenían la roja. ¿Qué roja? La rojita. Sí, la rojita con el hoyito. ¿Qué hoyito, perroita? Dígame. El hoyito. Y la tenía así, bebé. Así la tenía. ¿A quién? La guitarra. Ese maestro la tenía. Carajo, ese señor. Tóxica, madre. Pero la tenía mi mami, ¿sí? Mami la tenía, que supuestamente estaba hasta cantando. Y mire cómo me viene ahí diciéndome, tratándome mañoso. Y yo siento que usted la había tomado. Eso es lo que a mí más me da cólera, que él lo trata de mañoso, de que no trabaje. Hasta allá lo dijo enfrente de ese maestro. Y ahí como quien dice que él sí trabaja y todo. Vaya. Trabaja en las calles el maestro, porque el Darwin sí trabaja. Sí, yo sí le dije que él trabajaba, que me dijo que ni para la escuela me daba. Y sí me da, usted me da. ¿Cree usted lo que anda inventando? Problema desgraciado que Carmelo, un gran mañoso, entonces, y a mí me andan tratando de mañoso. No tengo nada que ver. Él es el mañoso, entonces. Desgraciado. Grande carajo. Ay, dígame por qué viene tan bravo, que no es una carita. Ay, lo odio que me trate así. Y me dijo, mire, ¿sabe qué? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ay, me dijo, ¿y si voy ahorita a su casa? Quería venir el viejo sí, loco. Y me dijo, que se acerque. Ay, su mamá, pero, que su mamá me invita a ir a su casa y me hace su casa. Ay, que ahorita se llega a acercar aquí, no, yo le dije que mi, que no, si llega, mire, si llega a acercar ahorita a ese desgraciado, mañoso, descarado, yo me enfrento ahorita con él, y le digo sus cosas. Mi mami siempre, hasta a mí me dejó a un lado por estar defendiéndome de hombre. Sí, verdad. En serio, me dejó así. Sí, me dijo puño cosas. Y yo no le estaba faltando el respeto, simplemente le estaba diciendo lo que tenía que hacer, que ahí dejaba al niño, y que no sé qué, y que no sé cuándo, y ella desde el lado. Mamá, ¿y su mamá qué le decía? Ay, me decía que no tenía acuerdo, porque estaba enojada con su niña. Pero sí, siempre echándole la culpa a usted mayormente. Ese es el amor que ya, o sea... Y te debo los chupos que ahí toma y que no sé qué, y que usted no trabaja. Y lo mismo repetí, le voy a decir que usted no trabaja. Qué descarada. Ahí se está pasando. Se está pasando. Es que ese maestro, a ver, ¿qué le da a usted? La verdad, le emboba. Le emboba. No sabe, pues, ese maestro es un gran descarado que... Más que por eso, más que un trompezón me viene no, sí, no, bien me da cólera que dice que mi mami lo trata de bolo y no, y lo que más me cae mal se anda que... cuenteando a uno y a otro, en cambio, ¿sí? Y él no está haciendo eso. Lo que más me cae mal que es que el día vino ahí. Sí, piensa que yo no sabía sí, nada. Me dio cólera que ella venía y que sí, aquí él sí hace la víctima. Ay, que no sé qué, viejo. Pica, viejo desgraciado, gran mañoso. Él es el mañoso. Se merece. Se merece. Se merece. A ver qué pasó de niña, me acuerdo. Yo ahorita estoy enojado. Pero para que ella no valora la clase de hombre que usted se merece, una mujer que lo trate bien. No así como ella se lo trata mal, que la comida si más se la tira en la cara. Ahí sí está fallando la noche. Se está pasando la noche también conmigo y... No sabe lo que va a perder. Pues la verdad... Porque yo creo que Darwin... Se está pasando lo de mí... Ha cambiado mucho también conmigo. Más que a mí hasta el café se me antojó, bicho. Vamos a cocerlo, man. Va, 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 que te cocen los café. Bueno, sí, porque... Porque la verdad bien. Con este dolor de cabeza que me creo que se me cae bien. Después de eso mejor un rato. Pues la mera verdad, fíjense que... Pues fíjense que yo ahora ya descubrí la verdad, pues me siento un poco mal. ¡Bien guitarra! Sí, su guitarra. Me asusta. No, su guitarra. Sí, por eso. La que tiene mollitos.
Fíjese que la mera verdad, yo, nosotros ahí aquí fallamos. Bueno, yo me siento mal. Me siento mal porque yo le dije que Darwin podía saber. Sí, pero yo... Darwin no sabía, bueno, no, que al final descubrí quién tenía su guitarra. ¿Quién la tiene? Pues la mera verdad, su guitarra la tiene Carmela. ¿De qué viejo de gracia? Carmela la tiene. Oye, viejo desgraciado. Sí. ¿Y cómo que Carmelo la anda? No? Pues no, yo, pues, yo vi que yo iba caminando, así iba a despejar la mente, porque yo, por los problemas, después de todo lo que he hecho Darwin, pues mejor me fui a caminar y lo hallé, tocando. Algo me sospechaba, como él es pata loca, si él así se mueve. Va, anda, estaba tocando y yo me le quedaba viendo la guitarra. ¿A la guitarra o a usted? No, a la guitarra. Ah. Y yo me le quedaba viendo que él tocaba. ¿A la guitarra o a usted? A la guitarra. Va. Fíjense que yo veía, dije yo, tiene todo lo que José me dijo que era roja. Ajá, tenía roja. Buchón. Tenía ¿Ollito? seis cuerdas. O sea, yo, ¿será? Y una voladita. ¿Será? No será. O sea, yo en mi mente. Y Carmelo estaba tocando. Sí, y ¿a la guitarra? Y voy viendo que su guitarra era José. Así como usted me la describió. Ajá. Esa era. Y yo le pregunté que cómo la había comprado. O sea, yo. Ah, o sea que no me la robó él. Yo le pregunté y él me dijo que él había comprado, José. Él había comprado. No se la robó él. No se la robó. Y él estaba tocando él estaba tocando la guitarra, no a mí. Ah. Y yo le pregunté, ¿y cómo? Me dijo, yo la compré, me dijo. La verdad es que andaba alguien, me dijo que quería fichita, me dijo. Ajá, y me la vendió y yo con la necesidad de la guitarra la compré. Y lo peor, que usted no sabe ni quién se la no, quién pues se yo la había, sospechaba, ¿no? Primero que en Darwin. Igual que yo, sospeché en Darwin, pues ahora como que ya le vamos a tener que pedir una disculpa a Darwin porque fallamos, pues ya Carmelo me explicó sí, bien. Sí, lo ofendí bien. Carmelo explicó bien quién le vendió la guitarra. ¿Y quién fue? No, su hermano, pues. ¿Quién, hermano? ¿René? Sí, no. Sí, así como se negociaba René. Fíjense que una vez no conoce a las personas. ¿Ah? A veces uno no, que se equivoca ahí. Oh. A veces uno se equivoca. Pero Carmelo estaba tocando. Carmelo estaba. ¿La guitarra o...? No, la guitarra a mí no. No, lo... ¿Pero por qué no sabe la que es mi armado a mí? José. ¿Y qué? Porque no, Olga nos halló platicando ahí. ¿Sí? Y yo veía que, que tocaba bien bonito. Ah, pues. Sí, puede tocar. ¿Qué? Bueno. Ya, mamá, dice que estén aprendiendo, pero yo lo veo que ya puede. Pero esa guitarra solo yo le tocaba a nadie. Que ¿la sí? acariciaba? Sí, la acariciaba. ¿A la guitarra o qué? No, a la guitarra. Ah. Viera que. Entonces yo me sorprendió, yo me quedaba bien, decía yo, ¿será la de José o no será la de José? Entonces la vi. La tocaba con amor. Ay, viera cómo la disfrutaba. ¿A la guitarra o qué? No, a la guitarra. Ah. Viera que yo me sentía, ¿será o no será la de José? Hasta al final le pregunté, no, mire, me dijo, yo no sé si será de José, pero yo la compré. Ahí andaban con necesidad y yo la compré, me dijo, así yo que... Yo es animal buchón de reno en lecho de la pulpa. ¿Verdad que sí? Pero la mera verdad es que está feo eso, así que entre hermanos se hagan cosas. Sí, porque pues, mi guitarrita tan bonita. Pues la estaba sobada, mire, él sobaba. ¿Y qué viene a hacer usted, semejante desgraciado? Todavía yo tiene no la cara de venir a la casa. Espérese usted, espérese, vamos a hablar primero. Espérese, gran desgraciado. Eso lo había alteradito de la edad. No, tiene razón. No, que tiene razón. Tengo la razón. De venir a culpa, no, de mayor y a todo. Porque viene conmigo y yo soy la dueña de la casa aquí. ¿Cómo tiene la gran cara de...? Pues que él viene conmigo porque yo soy la dueña de la casa y yo le he dicho que venga. ¿Cómo es eso? ¿Nosotros venimos a hablar? Espérese, Darwin. La Noemí me... ¿Cómo quiere que yo me espere? Calme. La Noemí me va a calmar. La Noemí me acaba de explicar que Carmelo la estaba tocando. ¿La guitarra? No, la guitarra. La guitarra. Pero resulta que ya me lo enteramos. No, ya le expliqué bien que Carmelo tenía la guitarra. Vengo a pedirle disculpas porque yo me alteré por mucho casi mi guitarra, aquella que tiene un hoyito así, mire, ni un buche, 6 cuerdas, y que mi guitarra, usted sabe, ¿verdad? Sí, su guitarra, la verdad. Viera. Y mire, mire, Darwin, también yo quiero pedirte disculpas ahí porque yo también, pues como veo que estás como que agarrando muchas mañitas, pues por eso pensé ya. Que hasta la volada de José viajaba así. Tengo.
Vale, todavía ya y me conté de decirte lo mismo. A mí pensó que usted andaba la pues, volada la guitarra. Y entonces, y yo ya le dije a José que... ¿Por qué usted no investiga para saber quién anda las cosas, no que viene a culparme? ¿Por qué? Es que yo le dije. ¿Sí? Y usted que no sabe que también. Fue un usted error, podía Carmen. Saber. Fue un error, así que disculpando de mí. Y yo pues sí, los dos venimos a pedir culpa. Así de que la amistad suya. Porque la verdad que la no la perdamos. Alguien que pide disculpas porque sabe que la acoge con el error. Ahí está el error. Es que uno cuando anda enojado, pues dice de todo. ¿O no te pasa lo mismo? Todavía tiene una chunguita de árbol. Esta me la voy a llevar. Llévese la babosada. Vaya, ahí está que yo ya le dije de que. Por eso devuelvan los robados. De que Carmelo. De que Carmelo tenía. ¿Ah? ¿Qué le hemos robado? ¿Qué le he robado algo de usted? No, pues? Yo un tito estoy por allá. Y hasta lo no necesito tontera suya. Me di cuenta que Carmelo la tocaba. ¿A quién pues? ¿A la guitarra o a la Noemí? A la guitarra. La tocaba. Pero. Pues la guitarra, obvio que está tocando. Ya me di cuenta de algo así de que yo le pido mil disculpas. Pues sí, los dos le pedimos disculpas de que porque no, eso no fue. Así, no ves que. Yo ya le dije a José que el hermano. Le vendió la guitarra. Es que usted viera la guitarra. ¿Quién fue? Y no el pochón de Arrhenio. Pues. Yo no el hermano le vendió. Y otro culpable. Por andar y a mí tomando. Me viene culpable. Pues, ¿sí? Qué vergüenza siento yo. Y yo por eso le pido mil disculpas a Darwin, que me disculpe por lo que hice. Darwin, no sé, así venga. Discúlpeme. No lo han de robarme a vos. Pero a mí sí, hermano. Es que tiene razón, imagínate tanto chungo. Pues sí, pero ya le estamos pidiendo disculpas por lo que hicimos. No es que no es fácil, José, no es fácil. Porque uno se resiente. Y para mí, pues sí. Que es fácil. Es que mira mi guitarra. Es que se equivocó. Así el hoyito, mira. Y a mí que me interesa, sea un hoyito chiquito, grande o no, me pero no me interesa. Pero vos pillaras cómo sonaba de chulo. ¿Por el hoyito? Sí, por el hoyito. Y sale la tonada. Pues sí, pero yo le digo que el hermano fue el que se la vendió a Carmelo. Mira, si vos le tocabas y ella, vos salías visto. Con bote bajo a guitarra. Y era qué guitarrita. ¿Conmigo de bajo? Ah, no. No, que tiene bajo, pues cuando no le pum. ¿Y acaso ella me viene a tocar el compás? No, es que como si vos le agarras el tumblimbli, ella va. Tumblimbli, al compás. Ay, cae ella, que está mal, me cayó. O sea, es avanzada la gente como que pero se ya, eso ahí, mire, allá en Carazú se venden bastante. ¿Por qué no he comprado? Pero ya le toma amor a algo uno. Sí, es robita rica y es 180 pesos, pues, para comprarla. No. Es que no vale, vos decís tanto amor. Pues claro, y como no le voy a tener amor. ¿Quién es mi guitarra? ¿Con ella duerme, oiga? ¿Con ella duerme? Ah, pues si no, claro. ¿Por eso no es que la Diana la dejó? Por eso la guitarra. Imagínate, cadera, ajá, no, quedaste sin Diana y quedaste sin la guitarra. Eso que te sientes es solo. Es que pupieras, Olga. Así es el hoyito de la guitarra. Y a mí, ¿qué me interesa el hoyito? Es que no le mala, pues. Tanto del hoyo, hombre. Sí, que ya el hoyito, y que el hoyito ya más me cayó. Pues no, sí, pero eso sí está. Sí, pero esa. Mire, yo le digo que es feo que un hermano le haga eso, pues que andar vendiéndole las cosas. Yo ando el bus donde yo iba, voy a. Bueno, yo voy a ir a ver si Darwin no me sigue rechazando. Sí, sí, porque imagínese que ya. Él sabe que es mío y vendiendo. Más el gran ponche que yo vengo a hacer aquí. Es que vos vieras mi guitarra, Olga. Es una. Y a mí que me interesa su guitarra. Ay, son hasta el día ya por eso. Venga, le vamos. Le botó la chonga. Sí, cómasela. Le botó la chonga, Jorge. Ya vamos a ver. Le voy a reclamar a René, Mariela. Porque de verdad me gusta la presentación. Por una pinche cerveza. No, yo también lo mismo. Yo voy a ir a hacer aquí. Yo también, porque yo no quiero tener un mañoso en la casa. Si el así. Qué mal cae.